Unboxing Infinity. This is yours. Infinity de DC Shoes, bravasas, ahí chequéenlas, se ve que son duraderas, se ven muy cómodas, el cuero gamuceado, los puntos de ventilación para que te sientas fresco y de paso más ligero, bastante protección en la zona de los kickflips y de los ollies. Bueno, esta lengua como que con un sistema de antitranspiración, y también tenemos la doble suela, son dos suelas, capsule y bull, y se sienten muy livianas, además que son delgadas, es de horma delgada, y este cuerito la verdad que se ve muy chévere. Como pueden ver, me saqué este color verde que es fuera de lo común y ya las quiero probar. Vamos a ver qué tal funcionan para los kickflips, los T360 y todos los trucos que me puedan salir con estas zapatillas hoy día. A montar. ¡Perfecto! ¡Ey! ¡Gente puta madre! Es inglés, creo. Bueno, es francés. ¿Qué? Bastante cómodo. Siente bastante la talla. A mi parecer son zapatillas muy funcadoras, livianas, como les digo, la tabla se siente. Bueno, los que montan skate saben a lo que me refiero. Y le he metido varios flips, front, ¿sabes? Flip 360. Lucen igual, muy cómodas la verdad. Ese ha sido el wear test de las Infinity, uno de los modelos favoritos para esta temporada. Se los recomiendo, muchachos, si tienen la oportunidad de llevarse las Infinity, chápenlas porque las tabas están funquerazas. Hasta acá llega el video, nosotros vamos a seguir montando. No olviden dejarme un buen like si ya llegaron hasta esta parte del video. Nos vemos, homies. Saben, si quieren aprender esta, se pueden ir acá, a la descripción, dejo el video y chao. En la descripción voy a dejar el link de ese trick tip para que los que quieran hacerlo, le metan. La arma magma. Gente de todo el mundo, patinando en un solo piso.
que dudar, amigo. Infinito.